Hoy presentamos aceite para gas refrigerante R404A en equipos de refrigeración doméstica y comercial de baja capacidad. Empecemos diciendo que el aceite recomendado para el gas refrigerante R404A es el aceite POE. El tipo de aceite POE usado para R404A depende del tipo de compresor que usa el sistema, su fabricante y otras consideraciones. El R404A es frecuentemente usado en aplicaciones de baja temperatura. Esto se debe a que en valores de temperatura bajos es donde presenta mejor rendimiento, comparado a otros gases. Además, el R404A tiene la particularidad de poseer una temperatura de descarga baja, lo cual es conveniente para la durabilidad del compresor. Se puede generalizar que los fabricantes de sistemas domésticos y comerciales de baja potencia usualmente usan aceite POE de baja viscosidad, aunque se debe consultar las recomendaciones del fabricante. Además, debemos recordar que el compresor más usado en sistemas de baja potencia frigorífica y baja temperatura es el compresor tipo pistón. El compresor de pistón de baja capacidad, trabajando con R404A, generalmente usa aceite POE 22 y POE 32. Cuando se hace el cambio total de aceite de un compresor instalado y no se conoce la cantidad de aceite original recomendada por el fabricante, lo mejor es medir la cantidad restante de aceite en el compresor y siempre añadir un volumen adicional, generalmente de 20 a 30% de más cantidad de lubricante. Sin embargo, a continuación, se presenta una tabla que muestra la cantidad de aceite aproximada necesaria para diferentes potencias de compresores de pistón, que puede ser útil al cambiar el aceite de un sistema. La cantidad de aceite requerida para un compresor de pistón varía según la potencia y fabricante del compresor. A continuación, se presenta una tabla que muestra la cantidad de aceite aproximada necesaria para diferentes potencias de compresores de pistón. Compresor de un 12 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 160 centímetros cúbicos. Compresor de un 10 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 160 centímetros cúbicos. Compresor de un 8 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 180 centímetros cúbicos. Compresor de un 6 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 220 centímetros cúbicos. Compresor de un 5 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 230 centímetros cúbicos. Compresor de un 4 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 230 centímetros cúbicos. Compresor de un 1/3 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 380 centímetros cúbicos. Compresor de un 1/2 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 480 centímetros cúbicos. Compresor de 3/4 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 600 centímetros cúbicos. Compresor de 1 HP, con una cantidad de aceite aproximada de 750 centímetros cúbicos de lubricante. Las características más importantes del aceite POE usado con R404A son: 1. El aceite polioléster POE es muy higroscópico, es decir, absorbe rápido la humedad del ambiente. Esta humedad absorbida por el aceite es responsable de la degradación del mismo. 2. Si dejamos un recipiente con aceite POE abierto, al cabo de más de 12 minutos, el aceite habrá absorbido la humedad del medio ambiente. Por esta razón, se recomienda dejar tapadas las latas de aceite cuando no se utiliza o utilizar una bomba de aceite. 3. Cuando el aceite no regresa adecuadamente al compresor, puede haber una lubricación insuficiente, lo que lleva a un desgaste prematuro del compresor y una disminución en su vida útil. Además, el exceso de aceite en el evaporador puede afectar el rendimiento del sistema y reducir su eficiencia. 4. Debemos asegurarnos que el aceite que vamos a utilizar tenga un índice de estabilidad de viscosidad cercano
o mayor a 100. 5. Recordemos que el índice de estabilidad de viscosidad es una medida numérica que describe cómo varía la viscosidad de un aceite lubricante en función de los cambios de temperatura. 6. Cuando un aceite lubricante tiene un índice de viscosidad igual a 100, se considera que su viscosidad es muy estable a través de una amplia gama de temperaturas. A medida que el índice de viscosidad disminuye por debajo de 100, indica que la viscosidad del aceite tiende a cambiar más significativamente con los cambios de temperatura.